Muy buenas, aquí Zeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategia. En esta ocasión, hoy vamos a hablar sobre cuáles son los errores más caros que podemos cometer jugando al póker. Todos estos errores que os voy a enseñar, yo creo que representan muy bien el motivo por el cual muchos jugadores no consiguen superar los niveles bajos. Vamos a ello. Número 1. Sobrevalorar la rentabilidad de hacer hero calls en botes grandes. Muchos jugadores tienden a sobrevalorar enormemente el beneficio que puede tener hacer hero calls. En el póker, cuando hacemos un hero call, como alguno de los que he explicado en mis vídeos, básicamente estamos hilando fino. Esto significa que estamos persiguiendo obtener una pequeña rentabilidad. Lo que no saben muchos de los jugadores que hacen hero calls es que el perjuicio de hacer un hero call incorrecto es mucho mayor que el beneficio de hacer hero calls correctos. Básicamente existe una simetría entre las pérdidas y las ganancias que obtienes muy desfavorable a hacer hero calls si no tienes una conciencia, si no tienes unos conocimientos lo suficientemente profundos del juego como para hacerlos con criterio. Por ese motivo, si eres un jugador de niveles bajos que todavía no conoce suficientemente bien el juego, los rangos que podrían estar usando tus rivales, o el conteo de combos y la estimación de rangos correcta, es recomendable que tengáis tendencia a jugar tight y a foldear este tipo de manos que supondrían hacer un hero call y podrían llegar a ser extremadamente negativas para vuestros intereses, que se supone que son ganar dinero. Otro de los errores más caros que podemos cometer es jugar tricky. Jugar tricky se traduce algo así como jugar engañoso, jugar artificioso, como intentando sorprender a tu rival. Yo interpreto que este tipo de movimientos nacen de un deseo de intentar de alguna forma humillar suavemente a tu rival, jugando una mano fuerte de una forma que normalmente no la jugarías, para atraparle, para intentar básicamente tenderle una trampa y que caiga en ella. Serían ejemplos de movimientos trickies. Por ejemplo, hacer un call call con una pareja de ases en lugar de hacer una resubida preflop. Hacer un 3-bet con 7-4 suited o hacer faroles raros que no tienen sentido en la secuencia que estás jugando. Jugar check con una mano fuerte en el flop en lugar de apostar con ella. O jugar check en el river con una mano muy fuerte con el objetivo de que el rival te apueste un draw que ha podido misear, que no ha completado, e intentar pillarle con tu mano fuerte cuando él tenga un farol. Generalmente el estilo de juego más rentable será directo y honesto. La gente ya cometerá errores de por sí contra este tipo de apuestas. Básicamente el juego tricky lo que va a conseguir es que perdamos valor de muchas de nuestras manos fuertes o que perdamos dinero haciendo faroles incorrectos en situaciones que no tienen sentido. El juego tricky nos alejará de nuestro mejor juego y nos alejará sobre todo del póker profesional. No hagáis caso a todo lo que hace la gente en la televisión. Otro de los errores más caros que podemos cometer jugando al póker sería pagar preflop con manos especulativas contra rangos muy estrechos. Este tipo de situaciones generalmente van a ser situaciones en las que nos enfrentamos a un 3-bet habiendo hecho open raise, o situaciones en las que nos enfrentamos a un 4-bet habiendo hecho nosotros un 3-bet. En ese tipo de situaciones, los rangos tanto de 3-bet como de 4-bet de los rivales van a estar compuestos generalmente por una composición de manos muy fuertes y de algunos faroles. Los jugadores de niveles bajos, yo creo que tienden a sobrevalorar enormemente la cantidad de faroles que podemos encontrar en los rangos de nuestros oponentes. De hecho, este punto va referido sobre todo a estas situaciones en las que nos estamos enfrentando a un nit, es decir, a un jugador muy tight, que juega manos muy fuertes casi todo el tiempo, y debemos evitar a toda costa jugar ese tipo de secuencias en las que ellos están representando fuerza con manos especulativas. Esto va a ser extremadamente caro. Llevar al flop manos medias que van dominadas contra el rango del rival es uno de los errores más caros que existen en el póker. Y por último, el error más caro que existe en el póker es misear, es decir, no hacer apuestas por valor. Habrá situaciones en el póker en las que no vamos a poder evitar perder todo el dinero que tengamos en la mesa. Por ejemplo, cuando recibamos reyes preflop, siempre vamos a querer hacer un bote lo más grande posible, cuanto antes mejor. Y no vamos a poder evitar perder ese dinero cuando el rival tenga ases. Al igual que cuando jugamos por flop y pinchamos una mano muy fuerte como podría ser un top full, no vamos a poder evitar perder todo el dinero que tengamos en la mesa cuando el rival tenga póker. No obstante, en el póker, cuando hablemos de situaciones en las que tenemos una apuesta por valor, la mayor parte de todas ellas no vamos a estar hablando de que tenemos una mano extremadamente fuerte. Es muy fácil jugar una mano extremadamente fuerte. Juegan solas, básicamente. El mayor problema que se encuentran las personas que no superan los niveles bajos seguramente esté debido a que no son lo suficientemente buenos jugando todas sus manos por valor. Hay que entender las manos por valor de forma gradual. Tenemos manos muy fuertes, tenemos manos fuertes, tenemos manos medias y tenemos también manos marginales de valor. Si pensamos en un spot como podría ser ciega contra ciega, en el que hemos jugado check-check en el flop, check-check en el turn, en un board con un flop J7-6, turn 3, river 2. Cuando lleguemos al river, después de todas las secuencias de check que han habido, ninguna apuesta, tener un 7 es una mano muy fuerte. Es una mano que básicamente va a ganar al rival el 95% de las veces. Y tenemos que hacer una apuesta por valor clara. E incluso apostar un 6, incluso un 3, va a ser rentable. Podéis apostar un tercio del bote y el rival os va a pagar con unas high 1.000.000 de veces. Hay que entender que las diferentes manos que vayamos a tener, dependiendo de la secuencia, de los rangos que el rival ha llegado a esa situación y demás, vamos a tener value bets graduales. Por ese motivo, una de las cosas que podemos hacer para ser mucho mejores que los rivales que tenemos en las mesas es ser mejores que ellos haciendo este tipo de apuestas por valor que a lo mejor ellos no están haciendo. Como digo, no vamos a poder evitar las situaciones en las que vamos a perder todo el dinero. También ocurrirá la inversa. Ellos perderán todo el dinero también cuando tengan una mano extremadamente fuerte y la tuya sea mejor. Lo que va a marcar la diferencia entre que un jugador sea mejor que el otro es su capacidad para ganar más dinero que él cuando tenga un farol, cuando tenga una mano por valor marginal y demás. Ahí está la clave de convertirse en un jugador que supere a todos los jugadores que tiene en sus mesas. Y vamos a hacer la despedida recapitulando. Tenemos hacer hero calls incorrectos en botes grandes como uno de los errores más caros que podemos cometer. En el póker va a ser extremadamente importante, sobre todo para superar niveles como no limit 200, no limit 400, va a ser extremadamente importante que cometamos menos errores que nuestros rivales. Por otro lado, para superar niveles bajos, uno de los errores más comunes que nos vamos a encontrar es el jugar tricky. Es muy importante no jugar raro y hay que jugar en su lugar honesto y directo. Esa es la solución más rentable, porque cuando juguemos tricky vamos a perder valor de nuestras manos más fuertes y vamos a hacer faroles incorrectos muchas de las veces. Por otro lado, es muy importante no mixear apuestas por valor como lo que acabo de comentar ahora. Ahí reside la clave de que ganemos más dinero que nuestros oponentes cuando tengamos la misma situación. Y recordad también que es muy importante entender cómo son los rangos que un jugador está jugando preflop. Si tenemos una situación en la que el rival tiene un rango extremadamente tight, tanto de 3-bet como de 4-bet y demás, es muy importante que sepamos foldear nuestras manos marginales especulativas e incluso manos medias que muchas veces van a estar en un spot horrible, como podrían ser incluso jotas, 10s, as-dama y demás. Espero que este vídeo les haya sido útil y nos veremos la siguiente semana para hablar sobre cómo deben ser nuestros tamaños de apuestas. Va a ser un vídeo que creo que puede ser bastante útil a mucha gente. ¡Un saludo!